en este caso, guarda el paso de la base de mi paz. De un cuerpo al parecer flotando en el río Bravo, ¿verdad? El tramo todavía no lo tenemos previsto cruzar. Esperemos que enclave el cuerpo, ya sea en área mexicana o en área extranjera, ¿verdad? Y sobre eso ya terminamos. Si es que se ubica aquí con nosotros en este país, en el lado mexicano, ¿verdad? El reporte que tenemos del cuidado fronterizo, en este caso, el río fronterizo, ¿verdad? Es una persona. Una persona que se inicializó, ¿verdad? En los tribunales de las aguas. Estamos esperando que enclave, ya se va a saber si es una o dos, o si es una persona. Estamos en espera de que se confirme ese dato, ¿verdad? Si es que aparece un cuerpo, ¿verdad? Y eso de la existencia de hallazgo del cuerpo, podría pues, a veces salir más información. Presumiblemente podría ser una persona estudiante migrante, entonces, eso de la media condición que encontremos, si hay pertenencias, si hay documentos, ya puede salir más información. Es la época en la cual aparentemente debería haber más migración, ¿verdad? Más flujo. Sin embargo, con la contingencia, vemos que se disminuyó. Pues son datos que aterriza tanto autoridades extranjeras aquí de Paz, ¿verdad? Como también aquí se dice migración.